El saludo cordial a la teleaudiencia de Visión al Sur en los cantones Girón y Santa Isabel al iniciar una nueva entrega informativa del semanario Noti Girón. Hoy el calendario marca lunes 30 de julio de 2018 y prácticamente estamos despidiendo al séptimo mes del año. Les recordamos que esta transmisión en vivo se realiza los lunes desde las 19 horas de Ecuador. Los otros días son retransmisiones. Los materiales contenidos son de naturaleza y informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. La invitación a participar activamente llamando al número telefónico de nuestros estudios al 2275-573. También puede enviar mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Les comunicamos que pueden dejar sus comentarios en redes sociales de Achiras o en la transmisión en vivo en Facebook Live. Sus artículos de opinión, fotografías y videos de carácter público les pedimos hacernos llegar. Contáctenos mediante redes sociales o al correo electrónico loiperaltacu@achiras.net.es. Todos sus mensajes son bienvenidos. Los titulares de inmediato, ex maestra del Colegio Alejandro Andrade Cordero apareció sana y salva. Flamante director del Hospital de Girón se pronuncia sobre su nominación. Hoy en vivo, Nicolás Ceballos, coordinador del Bio Corredor del Buen Vivir. Graduación de promoción 2017-2018 de bachilleres gironenses se cumplió la semana pasada. Puente de Bellavista y su acceso en pésimo estado. En vivo tendremos también la presencia del profesor Julio Peñafiel, coordinador de la Directiva Provisional de los Sistemas de Agua de Riego de Girón. Inauguraron Campeonato Infantil Intercomunidades 2018 y no hubo asistencia a socialización de ordenanza de control de fauna urbana del Cantón Girón. Antes de ir al desarrollo de las informaciones, expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia Vallejo Galán por el sensible fallecimiento de quien en vida fue la señora Julia Vallejo Galán, acaecido en la ciudad de Cuenca. Paz en su tumba. De la misma forma, nuestras condolencias a los familiares de quien fue el señor Víctor Rodolfo Álvarez Torres, quien descansa en paz. Atención a las farmacias de turno en el Cantón Santa Isabel, Farmacia 5 Esquinas, que está localizada en la calle 9 de Octubre y Cañaribamba, el teléfono 2580-650. En el Cantón Girón, Farmacia de Turno Cruz Azul, está en la calle García Moreno y Antonio Flor, teléfono 2275-072. En Lentag, Farmacia Enis, atención permanente, el teléfono 301-3933. Un grupo de amigos con la finalidad de fomentar espacios de sana diversión y esparcimiento para quienes habitamos en el cantón se encuentran organizando el Campeonato de Rumi Girón 2018, evento que será libre de humo y alcohol. Se invita a todas las personas a inscribirse gratuitamente. El único requisito es acudir con un naipe nuevo y sellado. Puntos de inscripción desde el 23 de julio hasta esta semana en Farmacia Sebastián y en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez y en achiras.net.es. Los juegos se cumplirán los días 7, 8 y 9 de agosto. Premios: $150 en efectivo al primer lugar, 100 al segundo y 50 al tercero. El local será en el Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Auspician Farmacia Sebastián, Más que Uñas, Distribuidora de Gas Ordóñez, Servicar, Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, Transporte Pesado Bermeo, Corporaciones Unidas y Girón TV. Próximamente, aquí en Girón, en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo, abrirá sus puertas Carasto, cafetería y más delicias especiales para toda la población. Además, cerveza artesanal, espérenlo. Marco Lojano, DJ profesional, sonido, filmación y fotografía. Haga de su fiesta un evento inolvidable. Contactos al teléfono 098-735-5099. Repetimos el contacto, 098-735-5099. Sobre la información que se diera a conocer la semana pasada en torno a que la minería estaría dividiendo a la población en la parroquia San Gerardo entre quienes apoyan y resisten a la actividad minera, cuyo contenido fue expresado por la teniente política de la
de la parroquia, la ingeniera Margit Padilla, en la reunión desarrollada en el municipio con motivo de la visita del asambleísta Esteban Albornoz al Cantón Girón el jueves 19 de julio, se tuvo reacciones en los días subsiguientes en la población sangerardense. Continuamos con más informaciones y sobre este mismo tema. Como consecuencia, la autoridad parroquial emitió un comunicado y solicitó se haga público aduciendo que su intervención hacía referencia hacia una comunidad y más no al centro parroquial. El texto enviado es a este medio de comunicación textualmente decía lo siguiente. Personas contrarias a la minería amenazan con quitar el derecho al agua potable a usuarios de la comunidad de Cauquil, perteneciente a la parroquia San Gerardo, y cobrar multas que van desde los $20. Dichas amenazas se dan si los usuarios no participan en marchas contra la minería, por lo cual las personas se sienten manipuladas por sus representantes. Así lo escribió Margit Padilla, teniente político de San Gerardo. Vamos con más informaciones y con 1:50 de retraso inició el acto de investidura de los 26 bachilleres con especialidad en ciencias del año lectivo 2017-2018 de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero en la tarde del martes 24 de junio de 2018. El retraso se presentó por cuanto hubo descoordinación en torno a estudiantes que no cumplieron con el puntaje requerido y debieron presentarse a un nuevo examen. Según padres de familia, se les ofreció que al rendir la nueva prueba serían incorporados junto con sus compañeros, sin embargo, no ocurrió así. Les tenemos un resumen de la ceremonia de graduación. A nombre del equipo directivo del plantel, me dirijo a ustedes para presentarles un saludo afectuoso tanto a padres de familia y demás acompañantes que hoy junto a los educadores de la Unidad Educativa Alejandro Andrade se une a este acto solemne de graduación. Resulta interesante como cada promoción es diferente. Podemos encontrar en cada una de ellas jóvenes con talentos extraordinarios, los cuales en sentido general representan una nueva generación de promesas que tienen en sus manos la responsabilidad de construir el futuro y poner en alto el nombre de vuestra institución. Digna felicitación merece la planta docente por el empeño y la entrega a su labor. Profesionales que a lo largo de esos años les facilitaron a cada uno el mayor obsequio que se puede otorgar a otro ser humano: la capacidad de aprender a administrar el conocimiento adquirido para desarrollar proyectos de vida, pero sobre todo cimentaron en su formación de valores como la solidaridad, honestidad, civismo, etc. Señores neobachilleres, ¿juran ustedes por su honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República en el noble ejercicio de la profesión? Si así lo hacen, que la patria y la sociedad os premien, caso contrario, ella os demanda. En nombre de la República y por la autoridad de la ley, la Unidad Educativa Alejandra Andrade Cordero les confiere el título de Bachilleres en Ciencias. Felicitaciones. Declarar Bachilleres en Ciencias a los estudiantes que han cursado el tercer año de bachillerato en el periodo lectivo 2017-2018 en la especialidad de Ciencias, figura profesional Ciencias, quienes han cumplido con todos los requisitos señalados en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en vigencia. Cada una y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de destacarse en el logro de sus metas personales, desarrollando al máximo los talentos que Dios les ha confiado, siendo en este sentido los emprendedores que tienen clara su ruta y la recorren con la mirada puesta en la excelencia. En medio de un mundo donde abunda la mediocridad y el culto al éxito fácil sin esfuerzo.
Damos la bienvenida en estos instantes al ingeniero Nicolás Ceballos, él es coordinador del Biocorredor del Buen Vivir. Él nos va a dar a conocer los avances que tienen en el Cantón Santa Isabel y en esta región, podríamos decirlo, el proyecto único, así se lo denomina, único, el proyecto de capacitación en áreas de gastronomía, servicio y turismo comunitario. Bienvenido nuevamente, ingeniero Ceballos. Coméntenos, ¿de qué se trata este proyecto que nos va a comentar? Bueno, ante todo, muy buenas noches, estimado público televidente. Debo agradecer a este medio televisivo por darme la oportunidad de expresarme ante esta culta ciudadanía, ¿no? Obviamente, a través del biocorredor Mesarrumi-Jeco-Chorro, obviamente que viene desde Pucará y desemboca aquí en el tema de Girón, obviamente se ha constituido, como decía, el biocorredor, y obviamente estamos trabajando para conservar este tipo de áreas. Actualmente tenemos en desarrollo el proyecto único, que es el proyecto de dar, tiene como objetivo promocionar el consumo de los productos tradicionales netamente de la zona de este biocorredor. Como decía, está contemplado desde Mesarrumi, que contempla Pucará, Mesarrumi, Jeco y El Chorro, contempla los cuatro cantones, Pucará, Santa Isabel, San Fernando y obviamente Girón. Es una área obviamente de conservación, como decía, como es el tema del biocorredor. Dentro de ello estamos desarrollando el proyecto único, que es, como les decía anteriormente, consumir los productos netamente de la zona, ¿sí? Obviamente aquí dentro del cantón Girón, por ejemplo, tenemos la chira, de la misma manera desarrollamos en el cantón Santa Isabel. Estamos desarrollando, obviamente, a través de la producción de almidón de achira, la elaboración de panes de almidón de achira. Es uno de los productos con identidad territorial que estamos promocionando. Esto, un tema. Otro tema, tenemos el rescate de algunas variedades de productos comestibles, como es la jicama, la zanahoria blanca. Actualmente, como productos con identidad territorial, también estamos trabajando el pan de maíz. Sí, pero son maíces producidos netamente en la zona del biocorredor. Por ello, obviamente, este día, 3 de agosto a las 10 de la mañana, en el Parque Central del Cantón Santa Isabel, vamos a llevar adelante la elaboración de productos de consumo, ¿sí? Por decirles algo, por citarles un ejemplo, se está preparando yogur de mashua, ¿sí? ¿Y por qué el tema de la mashua? La mashua es un tubérculo andino que se cultiva en el cantón Santa Isabel y en forma general en la parte andina, en la parte alta, es decir, es de clima frío. Pero obviamente se ha dejado de consumir este producto, ¿sí? La mashua es un producto que se ha dejado de consumir especialmente por los jóvenes. Y nosotros estamos volviendo a introducir nuevamente que puedan consumir los jóvenes, pero ya no como mashua, sino como yogur, y obviamente es bastante aceptado. Ya procesando. Tiene una gran demanda, correcto, procesando, sí. De la misma manera, por ejemplo, la zanahoria blanca no consumen como se consumía anteriormente y obviamente los cultivos también se están dejando de producir. Entonces empezamos a producir la zanahoria blanca y para el consumo estamos elaborando el dulce de zanahoria blanca. Entonces estos elementos son que como proyecto único estamos trabajando dentro de este biocorredor y estamos nuevamente promocionando. Como decía, el día viernes 3 de agosto vamos a realizar a manera de un concurso, ¿sí? Yeah. Van a haber tres premios. El primer premio va a ser entregado una licuadora, el segundo premio una cocina industrial de dos quemadores y el que quede en tercer lugar va a ser un sartén eléctrico, ¿sí? Este concurso se va a realizar entre todas las comunidades que están dentro del biocorredor y que estamos trabajando los temas de los productos con identidad territorial, como les decía anteriormente. Es decir, personas que a lo mejor han desarrollado algún producto a partir de estos otros productos agrícolas como la mashua, la chira, ¿podrían ir a participar o ya están escogidos quienes participarán en este? Correcto, no, también estamos invitando a alguien del público que quiera, que tenga bastante conocimiento y quiera presentar, es bienvenido. Es precisamente este momento que estamos haciendo la invitación, no conocemos exactamente a muchos productores de acá de la zona, también tengo entendido que hay productores de la zona y por ello a través de este medio de comunicación queremos hacer extensivo la invitación para que puedan participar y promocionar sobre todo el producto, ¿sí?
Estamos buscando, inclusive, aparte de ello, de promocionar, estamos buscando mercados para los productos ya elaborados. Le comento, por ejemplo, sí, anteriormente, a través de algunos otros compañeros de otros biocorredores, por ejemplo, logré probar una arepa de oca, sí, la oca en forma no elaborada, en forma directa, normalmente ya no queremos consumir, o los jóvenes ya no quieren consumir, uh-huh. pero le estamos haciendo en arepas y es muy aceptado por el tema de los niños, sí, y la juventud sobre todo. En este día 3 de agosto va a contar, estamos invitando asimismo a las escuelas de los últimos años de los establecimientos educativos para que lleven a los alumnos a degustar de estos productos elaborados. Entonces ellos van a ser los que van a ir calificando a través de un cuadernito que le vamos a presentar ahí, o a través de poner si me gusta o no me gusta, o ver la forma como evaluar, y ellos van a ser los que van a dar la calificación a los productos, y obviamente en base de ello vamos a tener quiénes van a ser los ganadores. Ahora, este proyecto, ¿cómo está organizado, cómo está financiado, qué organización es la que ha tenido el interés de desarrollarlo? Bueno, mire, soy uno de los mentalizadores de este proyecto. A través del programa de las Naciones Unidas nos mandaron hace años algunas matrices que podamos llenar y podamos presentar algunos proyectos. Yo había elegido este proyecto y obviamente a través del programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas, obviamente está financiado, ¿sí? Y de la misma manera hemos apalancado a través de Agroasay, la empresa Agroasay, que es de la prefectura provincial, también nos está apoyando, de igual manera el municipio de Santa Isabel y el CEDIR, el Centro de Investigaciones Rurales de la provincia de La Suay. Entonces, a través de estas instituciones, obviamente está financiado y por ello estamos desarrollando este tipo de actividades. Le debo manifestar que estamos ya dentro de la fase final de la ejecución del proyecto y por ello tenemos este evento masivo que queremos desarrollar el día 3 de agosto. En el Cantón Santa Isabel tenemos entendido por reportes de prensa de que se está produciendo almidón de achira. Correctísimo, estamos produciendo, ahí tenemos un aporte importantísimo del programa del Buen Vivir a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Están dentro de la comunidad de Totoras y obviamente ya tenemos compradores fuera del país, es decir, nos han venido a visitar también la zona y tienen interés en el almidón de achira. Estamos, vea, la achira es un producto que ustedes deben conocer inclusive más que yo. Es un producto uh-huh. que se da en forma natural, no necesita mucha fumigación y también se produce en suelos pobres. Obviamente esto es una de las alternativas como productos agroecológicos de la zona. Por ello nosotros estamos impulsando para evitar el tema de la contaminación del ambiente, por ejemplo. ¿Sí? Yeah. Usted nos hablaba de Colombia. Justo en Colombia hay un cantón que se llama Achiras y a lo mejor algún contacto por allí. También hemos tenido contacto, obviamente hemos revisado bastante información, pero realmente estamos desarrollando estas actividades con el aval netamente de las comunidades. Aquí tenemos una organización fuerte que es la Unión de Organizaciones Comunitarias y Sociales del Cantón Santa Isabel, quien está liderando. Obviamente Nicolás Ceballos es el coordinador actualmente. Hay un chef internacional también que está inmiscuido, tenemos conocimiento en este proyecto y que también desarrolla sus actividades en base a estos temas. Bueno, tenemos varios instructores y quién más que puede instruir son las diferentes madres de familia de las diferentes comunidades, ¿sí? Hay madres de familia que tradicionalmente prepararon platos con estos productos, ¿sí? Uh-huh. Obviamente eso está alimentado con los chefs, hay un chef internacional y también hay algunos chefs locales dentro del sector que se han logrado participar, inclusive algunos estudiantes de gastronomía de la Universidad Católica de Cuenca están participando. Entonces, conjuntamente con el conocimiento de todos ellos se ha logrado mejorar la presentación y la capacidad de consumo de los productos tradicionales de la zona, sobre todo dentro del biocorredor, como les decía, no es solo del Cantón Santa Isabel, entonces estamos hablando del biocorredor que está incluido cuatro cantones de la provincia de La Suay. ¿Cómo usted valora el desempeño, los resultados que se van dando en cuanto a la propuesta que ha planteado?
Bueno, es una propuesta netamente originada a través de varios talleres conjuntamente con los dirigentes de la zona. Entonces ellos son los que han puesto la pauta y nosotros un poco de conocimiento que tenemos le hemos ajustado para realizar la propuesta. Y en base de ello, obviamente tenemos gran participación. No solo estos eventos estamos realizando, inclusive eso ha permitido atar nuevos proyectos, ¿sí? Inclusive proyectos de riego financiado inclusive por el mismo Ministerio del Ambiente, ojo, ¿sí? Parece que no tuviera mucho que ver, pero financiado a través del Ministerio del Ambiente, proyectos de riego para producir estos productos tradicionales, ¿sí? Que entonces ahí sí ya encaja el Ministerio del Ambiente rescatando la biodiversidad natural de la zona y sobre todo lo que concierne al tema de la alimentación, productos alimenticios de la zona. Tenemos, aparte del proyecto único, tenemos un proyecto también que es bastante bueno, bastante representativo, como es el rescate de los frutales nativos dentro de la zona, ¿sí? Anteriormente, por ejemplo, se hacía programas de forestación y sembrábamos árboles por árboles. Actualmente estamos sembrando árboles que tengan un objetivo general, que es el tema de la alimentación, y por ello, obviamente, empezamos a rescatar los productos frutales de la zona, que es un proyecto bueno también que estamos desarrollando dentro del biocorredor Mesarrumi-Jaicolchorro. Bueno, la parte máxima del proyecto se va a desarrollar este fin de semana, entonces si reiteramos la invitación a las personas y qué es lo que se va a cumplir. Obviamente invitamos a todas las personas que sepan la elaboración de productos nativos, como decía, es un producto emblemático el tema del almidón de Achira. Aquí hacen muy ricos dulces de almidón de Achira, conozco muy bien, que puedan presentar el día 3 de agosto en el Parque Central del Cantón Santa Isabel. Obviamente se va a dar inicio a las 10 de la mañana. Estamos promocionando consumir los productos tradicionales de la zona que estamos hablando, que se encuentra dentro de los 4 cantones de la provincia de La Suay, que están involucrados en la cuenca del río Jubones. Entonces, esto es, a todos los que quieran participar, tenemos 3 premios. El primer premio será entregado una licuadora, el segundo premio una cocina industrial de 2 quemadores y el tercer puesto que tenga los que participan es un sartén eléctrico. Esto es lo que tenemos previsto para el día 3 de agosto. Insistimos, a las 10 de la mañana se da inicio en el Parque Central. Tienen la oportunidad de presentar, de dar a conocer y además de eso, de empezar a tener el valor que se requiere, a dar el impulso que queremos nosotros, obviamente no perder la tradición. Para ello reiteramos la invitación y está invitado también porque el chef va a preparar algunos platos típicos donde cual usted podrá degustar muy bien. De los sabrosos bocaditos que puedan preparar. Allí estaremos y esperamos también la participación de gironeses, saben hacerlo, como usted ha manifestado, dulces, y tenemos también a un personaje que ha innovado en la preparación a través de la chira, como es el chef Marcelo Riera, que hace helados, manjares, bueno, una infinidad de productos también, y sería interesante que represente al Cantón Girón, también ciudadanos que hacen del almidón de Achira algunas delicias. Agradecemos su presencia y estaremos pendientes de lo que ocurre el fin de semana. Agradecemos a ustedes, a la teleaudiencia que nos han permitido dar esta información. Muchas gracias. Regresamos luego de un corte comercial. Mochila. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. En el verano estamos expuestos a incendios forestales y todos podemos contribuir para evitarlos. No juegues con fuego. Asegúrate de apagar bien las fogatas con tierra y agua. Evita las quemas de maleza y no quemes la basura. Tenme siempre contigo. Ante una situación de riesgo, seré tu mejor amiga. Soy Mía, la mochila. Para más información, ingresa a www.gestionderiesgos.gov.es. Prevenir salva vidas.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se construye la nueva minería. Anunciamos a los usuarios de Visión al Sur la obligatoriedad de cumplir con el pago del servicio, principalmente a quienes se adeudan por 2 meses. Les anticipamos que se procederá al corte a partir del 1 de agosto. Pedimos evitar inconvenientes. Vamos con más informaciones. La Unidad Educativa Ciudad de Girón graduó a sus nuevos bachilleres en la tarde del miércoles 25 de julio en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. El espacio lució completamente lleno con la comunidad educativa de los 118 estudiantes graduados en 3 especialidades. 50 neobachilleres técnicos en servicios, figura profesional informática, 32 en ciencias y 36 en contabilidad. Es el primer año en que esta institución educativa, desde que se fusionó con el extinto Rafael Chico Peña Herrera, realiza la ceremonia de graduación y por ello las 3 especialidades. La Escuela de Educación Básica 27 de febrero también realizó una ceremonia de graduación el jueves 26 de julio. Estudiantes del décimo de Educación Básica, o conocido también como tercer curso, fueron incorporados. Les tenemos un resumen. El 7 de febrero del Cantón Girón, provincia de La Suay, cumple con el acto de investidura los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica, cuarta promoción 2008-2018. La que estamos celebrando hoy, la culminación de los 10 años de educación general básica de nuestros alumnos, que son el futuro del cantón, el apoyo necesitan de ustedes, para de familia. Apoyémosles, este es uno de los peldaños que recién están dando para su vida profesional. Hoy cumplimos con una meta importante para nuestros alumnos, sus padres y los profesores, porque es este día, en este acto, cerramos una etapa importante en la vida personal y profesional. También abrimos una esperanza que alimenta nuestro futuro. Posiblemente cometimos errores en vuestro proceso de aprendizaje o provocamos algún que otro disgusto por intemperancias inesperadas. Sin embargo, vuestro espíritu, vuestras voces, vuestras sombras, vuestra vida se alimentan del espíritu que impregna el Centro Educativo 27 de febrero. Nunca sean cobardes ni mentirosos como aquellos que buscan el poder sin escrúpulos ni respeto a la palabra dada. En tal virtud, son mis deseos fervientes que este escalón que acaban de culminar el día de hoy sea el inicio de una nueva etapa en su vida estudiantil.
Que Dios os bendiga en vuestros periplos vitales e intelectuales y sentimentales. Queridos estudiantes, mis mejores deseos para que ustedes continúen sus estudios. Gloria Elizabeth Tirado Jiménez, de 43 años, profesora que estaba desaparecida durante 16 días, apareció sana y salva el pasado viernes, informaron las autoridades. Del caso no se entregaron mayores detalles sobre su aparición porque, según la policía, se encuentra en investigación todavía. La maestra, hasta el año 2016, prestó sus servicios en el Colegio Alejandro Andrade, de allí el interés que despertó en la ciudadanía local. No significa nada. Está un proceso investigativo, ¿sí? Que después de que se termine el proceso investigativo, ahí determinaremos qué fue. Desaparición, secuestro, etcétera. En este momento no podemos aventurarnos en decir qué sucedió. ¿Cuándo tuvieron noticia de esta aparición? El día de hoy fuimos comunicados aproximadamente a las 15 horas. ¿Quién es el oficial que está encargado de la investigación? El estado de la señora aparentemente es un muy buen estado de salud. ¿Ella se contactó con la policía para decir aquí estoy, estoy bien? El familiar de la señora se comunicó indicando al personal que estaba en el proceso investigativo que ya se encontraba en su domicilio. Hay un protocolo a seguir, ¿sí? Este momento la señora está realizándose los chequeos médicos. Repito, sigue esto un proceso investigativo. Hay protocolos que hay que seguir. Lastimosamente no hay cómo informar más porque el momento que tengamos ya terminado el proceso investigativo, ahí les indicaré. Y fue palabra de la Policía Nacional, a través de nuestra máxima autoridad, el señor gobernador, que tengan confianza en nosotros. Les recalcamos a los familiares en tres ocasiones que vinieron acá, que confíen en nosotros, que tengan la absoluta confianza, que nosotros no es que estábamos sentados, como manifestaron en el escritorio, muy al contrario. El gobernador le teníamos informado momento a momento de todo lo que transcurría en el proceso investigativo. Pero lo importante de esto es que apareció la señora, está sana y salva y está en este momento con su familia. Hay muchas hipótesis que eso lo irá determinando al final de las diferentes investigaciones, ¿no? Entonces, lo importante, como menciono, es que el porcentaje, como les decía esa vez la semana anterior aquí en el Parque Calderón, cuando fui a darles mi solidaridad a las familias, tenemos un gran porcentaje de efectividad por parte de la DINASED y de la Policía Nacional. Entonces, en eso, pues, ustedes tengan la seguridad que no descansamos hasta ir solucionando toda la problemática de lo que pueda pasar en nuestra ciudad de provincia. Y regreso por sus propios medios. Nos acompaña el profesor Julio Peñafiel. Él se desempeña al momento como coordinador del Biocorredor del Buen Vivir. Nos va a comentar sobre cómo avanza, cómo está la organización de las juntas de regantes aquí en el Cantón Girón. Profesor Peñafiel, buenas noches, bienvenido. Coméntenos, ¿cómo están las juntas de regantes aquí en el Cantón Girón? Buenas noches, gracias por la oportunidad. En realidad es un tema preocupante, más que las juntas mismo, es el agua, porque es un tema de vida o muerte, pues, bueno, no solamente en Girón, sino en todo el país. En ese sentido, nosotros hemos tomado la decisión de organizarnos. ¿Cuál es el motivo que nos impulsa a organizarnos? Yo declaraba en la mañana en un medio de comunicación, lo que nos impulsa a nosotros de ese casi abandono o muy, muy poca ayuda que el gobierno provincial ha dado a las juntas de regantes. Bueno, el gobierno cantonal es otro tema, pero la imagen política o la responsabilidad social que tiene con estas juntas del señor alcalde es, da mucho que desear, no se deja ver. Por eso nosotros nos hemos organizado. Y ese tema básico, nosotros vamos a trabajar en cuatro ejes principales en nuestra organización. ¿Cuáles son esos ejes? Permítame entonces. Bien, el primer tema es el marco legal. Nosotros estamos legalizando las juntas de regantes. Es una función que le compete a la SENAGUA. La SENAGUA o la Secretaría Nacional del Agua se encarga de dar los estatutos, los reglamentos. Eso nos da una personería jurídica y esa personería jurídica a nosotros
nos da el poder, el derecho político de acceder con propuestas de trabajo, ya no para que se nos venga a dar migajas, sino para que se nos incluya en los presupuestos de los años económicos que tienen los gobiernos. El propósito es legalizar a todas las juntas de agua de regantes. Están legalizadas más o menos un 60, un 70%. Ese es el primer tema, señor periodista. Sobre esto de Senagua y los presupuestos que existen, ¿no se están cumpliendo? Bueno, hay que entender que Senagua es el ente regulador de cómo manejar el agua. Ellos no tienen poder para asignar fondos para ningún tipo. El gobierno provincial y el municipal, sí. Bueno, el gobierno municipal, la competencia de acuerdo al COTAD es el agua potable. Y de acuerdo al COTAD y la LORUIA, que es la ley del agua, es el gobierno provincial los que manejan las aguas de riego. Así, muy claramente. Ya, no se está recibiendo toda la atención entonces del gobierno provincial. No, del gobierno provincial nosotros, mire, no está bien que cite algunas juntas porque dirán, bueno, ¿y por qué no me mencionó a mí? Porque adolecen de la misma impuntualidad del gobierno provincial. Se presenta documentos y ellos hacen una cita para X día y tienen la osadía, perdónenme que sea un poco grosero, pero es que molesta a nosotros, a los campesinos. Nos llaman, dice, oiga, estoy en otro lado, no puedo, vamos a planificar para otro día. Imagínense la gente del campo que tiene que ver sus vacas, sus cuyes, o sea, su labor diaria. Dios hace bien la cara y dice, bueno, profesor, ¿qué hacemos? Oiga, no tengo la culpa. Despidámonos y vamos a nuestros trabajos. En el campo, si no se trabaja, no se come. Bueno, no hay un sueldo fijo. Eso, alguna vez un morador del campo me decía, claro, profesor, sí, o sea, somos muy amigos, ¿no? Les he dado, tenemos una buena amistad. Dice, bueno, como usted tiene un sueldo, no hay problema. No se trata de eso, pero es una realidad para la gente del campo. No dispone de un sueldo. Si ese día no trabajó, posiblemente no come en forma literal, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el tema del motivo que nos impulsa a esta organización. El segundo eje que nos manifestaba de la organización. El segundo eje es el meollo del asunto, es la cuestión central. Son las necesidades insatisfechas de los canales de riego. ¿A qué se refiere esto? Los canales de riego necesitan estar, perdone la redundancia, estar canalizados, pues, ¿no? O sea, tener tubería metálica, de cemento o cualquier tipo de tubería. Y en base a un diálogo con todas las juntas de regantes, está cubierto más o menos, dése cuenta, señor Peralta, entre un 1 y un 4% de los canales de riego del Cantón Girón. 8 años el señor prefecto ha pasado en el poder y no sé qué ha hecho. Bueno, con respecto a Girón, pero yo tengo conocimiento que respecto a otros cantones, concretamente en Gualaceo, porque tiene un excelente sistema de riego. ¿Qué corona tiene Gualaceo y qué es lo que no tenemos nosotros? Y hemos accedido al poder central de la misma manera que lo han hecho la gente de Gualaceo y no nos han atendido. Yo pienso que el problema aquí, y tengo que decir enfáticamente, es ese divorcio político con nuestro representante que es el alcalde. No ha habido una comunicación. Nosotros hemos ido, bueno, es de Girón, ya recíbale por favor, ya hemos de atender. Así nos han dicho. Entiendo que es la falta de presencia política del alcalde. Es nuestro alcalde, me da pena decirlo, pero hay que aceptarlo porque es la realidad. Entonces, permítame, disculpe. Yeah. Entonces, un 1 o un 5% está. Nosotros vamos a determinar con un margen de error de un 2 o un 4% de error cuántos kilómetros falta. Y la propuesta central es que en los 4 años del nuevo prefecto, o la prefecta, quien quiera que sea, nos atienda el 25% de nuestras necesidades por año. No le vamos a pedir mucho porque tiene otros cantones también. Yo creo que con 25% estamos haciendo una propuesta lógica y coherente. Alguien se preguntará, antes de pasar al tercer eje, uh-huh, ¿el profesor tiene algún tipo de vinculación con la agricultura, con los canales de riego? Usted es maestro en Rumipamba. Claro. Entonces, si nos comenta algo de este vínculo con esta situación que ahora forma parte de la organización de las juntas de regantes. Ya, yo estoy 12 años en esa comunidad. En ese tiempo yo siempre he sido un actor político, he estado al frente de la campaña cuando el doctor Edgar Morocho estuvo de candidato. Mi quehacer político es en la tarde, en la mañana soy el maestro de aula, me dedico a mis niños. No,
por el tema de sueldo y no por la ley de educación. Perdóneme, señor periodista, a mí la ley me tiene sin cuidado porque no vine a violar leyes. Yo vine a cumplir las leyes, ¿no? Pero en la tarde yo soy un sujeto político que no puedo estar quieto viendo la inclemencia de las autoridades, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto, no, yo le enseño a la gente a no ser pedigüeña nomás, sino a dar también. Entonces, en Rumipamba hemos diseñado dos proyectos. El uno, la siembra de café, y el otro, la siembra de tilapia. Yo le he dicho a la gente, no seamos pedigüeños, demos también. Así como nos van a dar, nosotros cuando hemos hecho cosechas de tilapia, le invitamos una vez a los señores del municipio a compartir, no bajaron. Se sintieron vergüenza de decir, no merecemos las tilapias. No sé. Ahora, ¿esta participación dentro de la Junta obedece a lo mejor a alguna aspiración política? Oiga, 11 años estoy aquí. De hecho, he estado como jefe de campaña. Alguna vez los transportistas me dijeron, vea, profesor, si usted se mete para concejal o para alcalde, no le vamos a dar el voto a usted. Dije dos cosas. A ver, un ratito. Yo soy jefe de campaña. No estoy para nada. Y en caso de por qué no me darían el voto, les digo, es que, verdad, tenemos una mala experiencia. Creo que había sido un profesor que se había ido llevando el santo y la limosna. Había sido alcalde y anocheció y no amaneció. Bueno, yo no ando por ahí. 12 años, a lo mejor hubiera propuesto mi nombre para una candidatura. Este momento no voy por ese camino, señor periodista. No. Ya. No. Bueno, continuamos con el tercer eje. Ya. El tercer eje, mire, creemos que nosotros debemos extraer a la naturaleza el agua, pero debemos darle. Así es que el tercer eje va conservación de las fuentes hídricas. Ahí hay dos acciones muy puntuales. La fuente hídrica que nace en la comunidad, la vertiente que cogemos del agua potable o el agua de riego, y el páramo. Ahí, oiga, los estudios en la televisión se ve al rato, a cada momento, la lluvia ácida, el calentamiento global. Oiga, está dañando la naturaleza. Y nosotros saca y saca agua. Entonces, este eje, que es el mantenimiento de las fuentes hídricas, son en dos actividades. El tema local, la fuente, la vertiente en la comunidad, y el tema en los páramos. Ese es el aporte nuestro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la minga. Y usted sabe, señor periodista, que en el país la minga es el mejor mecanismo que tiene el pueblo ecuatoriano. Y así vamos a trabajar. ¿El cuarto eje? Ya. El cuarto eje es, como le comenté al comienzo, es la propuesta misma. O sea, de que por favor nos atiendan el 25% en cada año. O sea, ese es el cuarto eje, es la propuesta. Nosotros queremos darle a la autoridad provincial no una camisa de fuerza. Obviamente, si nosotros pedimos el 25% y ellos dicen, bueno, soy el padre provincial, pero tengo hijos de otros cantones, obviamente podemos entrar a negociar, si cabe el término. Ese es el motivo de nuestra organización, señor periodista. Y la gente ha recibido de buena manera. Obviamente por temas pendientes con el gobierno cantonal, no quiero decir que tiene injerencia, ¿no? Pero la gente, digamos, dice, esperemos que si nos vamos con usted, no van conmigo, ustedes no van conmigo, van con ustedes mismos, nos vamos a organizar y no le vamos a presionar al gobierno cantonal, le vamos a presionar al gobierno provincial. Más bien le vamos a pedir que se sume, señor alcalde, con una propuesta, o con la imagen política. Pero yo espero tener ese apoyo, espero que en las juntas delegantes tengamos ese apoyo del alcalde. La Junta de Regantes ha existido siempre, si no están a lo mejor buscando una forma nueva de organización y hacer mayor presencia para exigir derechos. Sí. Las Juntas de Regantes, como dije al comienzo, algunas ya son legales, ya tienen sus estatutos, otras tienen incluso ya el reglamento. Porque el reglamento es la parte final del marco legal, ¿no? Es lo que determina los mecanismos de cómo ejercer acciones. Entonces, ya aprovechando ese marco legal, queremos hacer una macro junta, si cabe el término, una junta cantonal, para que nadie se dispare por un lado y por otro lado, o como digo yo, que nadie vaya a mendigarle al Consejo Provincial, sino que vayamos con fuerza política, con fuerza organizativa y reclamemos nuestros derechos. Así de sencillo, señor periodista. Bien organizados. Bueno, eso sí, bien, y para regálenme unos 30 segundos. El padre Víctor Cabrera, quiero públicamente agradecerle a usted, padre. Se ha sumado usted, padre. Y esa es la condición de un cura párroco, sumarse a las necesidades del pueblo. Yo le agradezco, padre, públicamente. Nos ha prestado su local, está anunciando por la misa y nos manifestó de hoy en adelante el apoyo no a las personas, sino a la organización. Gracias, padre Víctor.
Gracias a usted, al profesor Julio Peñafiel, quien nos ha dado a conocer sobre la organización de los sistemas de agua de riego del Cantón Girón. Muchísimas gracias. Nos vamos nosotros a una nueva pausa. Regresamos con más información. Gracias. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se construye la nueva minería. El doctor Pablo Naranjo es el nuevo director del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Mantuvimos un diálogo con el flamante director hospitalario y nos comentó sobre los motivos del cambio de director, sus proyectos y metas. Cambio de director. Bueno, el doctor Alex, que ha llevado ya 4 años en la dirección del hospital, él ahora se ha acogido al concurso por méritos de oposición que está llevando el Ministerio de Salud, en el que está participando por un puesto con un nombramiento definitivo. Entonces, ya que este concurso él, es llevado por el Ministerio de Salud, él no podría ser juez y parte, por eso él ha puesto a disposición su cargo. Y ya que yo he estado laborando ya también 3 años y medio aquí dentro de la institución, entonces teniendo una perspectiva ya más amplia de todas las actividades que se llevan en el hospital, se me ha encomendado a mí hacerme cargo de la dirección ahora. Continuidad en la gestión. La gestión que ha empezado el doctor Alex, nosotros continuaremos, especialmente ya que tenemos un plan médico funcional, que es una planificación de espacio, una planificación de infraestructura, una planificación que contempla el funcionamiento de un hospital. La mayoría de hospitales que tienen una acreditación a nivel mundial, puede ser la acreditación Canadá, se basan en la planificación de este plan médico funcional del que estoy hablando. Nosotros ya tenemos la aprobación del plan médico funcional y estamos ya implementando algunas actividades que se han venido planificando o no. Infraestructura. Actualmente nos llevamos mejorando la infraestructura de todo el quirófano. Se está renovando el quirófano para garantizar la atención con calidad, con calidez a todos nuestros usuarios y garantizar un medio óptimo para llevar las cirugías. Recategorización. Bueno, hasta el momento nosotros sabemos que el hospital de Girón se mantiene como hospital, ¿no? Somos una entidad que maneja su propio presupuesto y maneja su parte administrativa. Nosotros, estamos en esa lógica, trabajando actualmente, como vemos, estamos trabajando en la adecuación del quirófano para mejorar la cirugía, para mejorar el servicio de cirugía.
Estamos actualmente haciendo la adquisición de compra de nuevas pinzas de laparoscopía. Hemos mejorado el equipo de laparoscopio para garantizar la atención, ¿no? Y estos son servicios que lleva un hospital, ¿no? Un hospital se diferencia de un centro de salud por la parte quirúrgica. Hasta el momento nosotros manejamos nuestro presupuesto, estamos llevando nuestra propia parte financiera. La planificación del plan médico funcional la tenemos como hospital. Estamos esperando ya para en algún rato, ojalá podamos realizar la nueva infraestructura de la emergencia que tenemos planificada, ¿sí? Que tiene un costo bastante alto. Nuevos objetivos. Bueno, nosotros tratamos de mantener el prestigio del hospital, ¿no? Y esa es nuestra meta, mantenernos en un hospital que siempre ha sido visto con buenos ojos, como usted dice, en otros cantones. Tenemos personas que vienen de la provincia del Oro. Tenemos nuestro sistema de microredes que tenemos pacientes que somos recibidos del cantón de Nabón y que llevamos acá brindando la atención, ¿no?, de la mejor manera, ¿sí? Como le decía, nuestra meta es fortalecer las atenciones, fortalecer las prestaciones de servicios que tenemos, mantener nuestra cartera de servicios y si es posible ampliar todavía. Brindar de la mejor manera la atención y, como le digo, las adecuaciones, y yo creo que mediante esta estrategia que le digo y esta herramienta que tenemos de plan médico funcional, vamos a lograr conseguir todas estas metas que nos estamos proponiendo actualmente, ¿no? Debilidades. Como debilidad, yo diría en estos momentos tenemos la debilidad de lo que es un poco de falta de personal, ya que todavía no han venido en el sorteo de rurales, no han habido rurales que han tomado estas plazas, ¿no? Entonces estamos ya trabajando, ya también tuvimos una reunión con la directora de distrito, se les puso la necesidad, y con el equipo aquí de planificación, de gestión de calidad, estamos trabajando para solicitar apoyo a nivel zonal sobre esta situación. Llamado a la ciudadanía y agendamiento de turnos. Tratemos de utilizar los servicios que ofrece el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a la forma en la que están estructuradas, ¿no? Con el call center y llamándole al 171 para evitar aglomeraciones de gente, ¿no? Es más cómodo, ya que llamando al 171 nosotros podemos hacer desde nuestro domicilio, mientras que si nosotros tratamos de venir sin una planificación previa, vamos a congestionar los servicios de salud. Y por cuarto año consecutivo, paralelo al Campeonato Intercomunidades de Mayores, se desarrolla el Campeonato Infantil en Fulbito, en el que participan niños y niñas divididos en tres categorías de 8, 10 y 12 años. Seis equipos estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración del campeonato cumplido en la cancha bajo cubierta del Parque 25 de Junio, este domingo 29 de julio. De inmediato un resumen. Este año hemos dado la oportunidad de que el campeonato sea abierto, es decir, que puedan participar los niños que son gironenses o que viven en el cantón, con el objetivo de que haya mayor cantidad de equipos, para no limitar, puesto de que los niños no tienen la culpa de haber nacido en el centro cantonal y de que nosotros como adultos hayamos tenido raíces en las comunidades. Yo creo que el campeonato Intercomunidades, más allá de organizar el campeonato principal de Ecuavole y Fulbito, que lo venimos realizando en Bambadel, se ha preocupado siempre por los niños y darles la oportunidad de demostrar su talento. Es digno de felicitar también a las personas que día a día los entrenan y los preparan para despertar en ellos esa habilidad por el deporte y ese amor a esta actividad que cada fin de semana nos une en una cancha, para ser uno de los mejores vicios que pueden tener las personas, que es el deporte. Qué bueno tenerlos a ustedes, niños y niñas, en esta mañana, dispuestos a defender sus camisetas, las de sus comunidades, y a enseñarnos que no importa si se gana o se pierde, que lo importante es divertirnos en la cancha y hacernos buenos amigos fuera de ella. Nosotros, como Consejo Cantonal, no hemos dudado en apoyar este evento deportivo. Ya hubiésemos querido nosotros, en la etapa que están ustedes niños, 8, 10, 12 años, también haber tenido este tipo de espacios, este tipo de escenarios en donde se desprende y se puede adquirir mayores conocimientos en la parte deportiva, en la parte futbolística estrictamente. Qué bueno que haya estos espacios, y nosotros no dudamos
y esperemos más bien que en las siguientes ediciones el aporte del GAT municipal pueda ser un aporte mayor. Vamos en esos momentos a hacer la entrada de la TEA Olímpica. Vamos a invitarle a Lenin Páez, ¿no? Estamos bien. Él es uno de los grandes deportistas que va teniendo, obviamente, el cantón. Compañeros deportistas, ¿podrán defender los colores de vuestros uniformes? Si así lo hacéis, que la patria os premie, casa Guadalupe os demande. Que se escuche para nuestra madrina ganadora del Campeonato Infantil Intercomunidades 2018. Nada más y nada menos que a la representante del equipo, Masta Chico. ¡Felicitaciones! Se va a elegir al mejor uniforme. Desde ya les deseamos la mejor suerte. ¡Por Masta Chico! Se llevaron los premios Masta Chico, ¿eh? Varios ciudadanos han transmitido su preocupación por el estado en que se encuentra el puente de Bellavista y la vía que lo conecta desde el centro cantonal. Temen que algún accidente pueda ocurrir. Por su parte, el alcalde José Miguel Ushka, en una entrevista semanas atrás, anunció una posible donación de materiales para ejecutar unos trabajos. La prolongación de la calle Córdoba, en un tramo de 50 metros aproximadamente, que conecta hacia el puente Bellavista tras del cementerio municipal, muestra un estado deplorable por la presencia de vegetación, basura y escombros. Esta situación es constante y, sumado a ello, causa temor en los transeúntes la presencia de personas con enfermedad de alcoholismo. El temor se acrecienta al pasar por el viejo puente de madera, cuya mesa está deteriorada y desnivelada. Los maderos polillados y los tablones incluso están desclavados varios de ellos, representando un peligro inminente para todos. El alcalde de Girón semanas atrás se refirió a este tema y manifestó que espera una donación del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para proceder al arreglo y volverlo carrozable. Y también la aspiración es que nos donen, hay unas placas de acero que tiene el Ministerio de Obras Públicas, más los materiales que ya tenemos nosotros, que Petro Amazonas nos donó una tubería, muchísima tubería, está previsto para hacer el puente tras del cementerio de aquí de Girón. Ese puente, como ustedes observarán, está a punto de colapsar. Confiamos que con ese material que nos da el Ministerio de Obras Públicas, más del que tenemos nuestros, podremos hacer un puente carrozable para carros pequeños, uniendo Girón, Bellavista y teniendo una salida alterna también. Anunciamos a los usuarios de Visión al Sur, de Girón TV y de Chabelo TV, la obligatoriedad de cumplir con el pago del servicio, principalmente a quienes adeudan por 2 meses. Les anticipamos que se procederá al corte del mismo a partir de este 1 de agosto. Solicitamos, rogamos a los usuarios evitar inconvenientes. Y un grupo de amigos, con la finalidad de fomentar espacios de sana diversión y esparcimiento para quienes habitamos en el cantón, se encuentran organizando el campeonato de Rumi Girón 2018, evento que será libre de humo y alcohol. Se invita a todas las personas a inscribirse gratuitamente. El único requisito es acudir con un naipe nuevo y sellado. Puntos de inscripción desde el 23 de julio hasta este fin de semana en Farmacia Sebastián, en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez, y en achiras.net.es. Los juegos se cumplirán los días 7, 8 y 9 de agosto. Los premios serán $150 en efectivo al primer lugar, 100 al segundo y 50 al tercero. El local será en el Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Auspician Farmacia Sebastián, Más que Uñas, distribuidora de gas Ordóñez, Servicar, Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, Transporte Pesado Bermeo, Corporaciones Unidas, Vallejo Arias Construcciones y Girón TV. Y al finalizar, les presentamos una imagen actual de cómo está quedando el Palacio Municipal cuando se están cumpliendo labores de pintado de la fachada. Compartimos la opinión de muchas personas que está de muy buen gusto los colores escogidos. Enhorabuena por ello. Esperamos que así se conserve por mucho tiempo y también esperamos que no hagan de la suya los grafiteros y quienes pegan afiches o propios empleados que suelen colocar anuncios. Ahora que hay cámaras de seguridad, hay que tomar control de aquello y evitar que los espacios públicos sean deteriorados. Con esto nos despedimos. La próxima semana los esperamos.